Quizás les quiero pedir un favor, hermanos, muy vergonzoso, apaguen su celular, pongan en silencio, es molesto estar escuchando estos pips. Si me hacen favor de ponerle silencio, tenemos las penas. Miren, el paso siguiente para el señor obispo a introducir el sacramento de la confirmación. Vamos a encender la vela, se la van pasando. El padrino va a poner su mano derecha en el hombro de su ahijado. Cada padrino dirá el nombre de su ahijado al obispo. El obispo le partirá la unción sagrada del crisma y le dará la confirmación, la plenitud del Espíritu Santo. Los niños y las niñas y los niños ya saben qué responder para cada uno de estos momentos. Entonces, yo los invito a que en este momento estemos atentos, porque también todos los que estamos participando en esta celebración vamos a recibir, con la gracia de Dios, a través del Ministerio Episcopal, vamos a recibir la gracia y el don del Espíritu Santo. Se derramará como un nuevo Pentecostés en todos aquí presentes que estamos participando en esta celebración. Por eso todos nos vamos terminando nuestra celebración llenos de la plenitud y el gozo de los dones que están aquí alrededor del Espíritu Santo. A partir de este momento es un momento muy solemne y lleno de fe. Vamos a vivirlo como tal. Entonces yo los invito a que estemos atentos y participemos. Se ponen de pie los niños que van a recibir la confirmación. Nada más los niños que van a recibir la niñas y niñas que van a recibir la confirmación. Queridos hermanos, sus papás el día del bautismo recibieron la encomienda de enseñarles a caminar como hijos de la luz. Se les confió el cuidado de la vela encendida del cirio pascual. Hoy que ustedes, por medio de esta catequesis, han sido iluminados por la luz del Evangelio del Señor, pueden, por ustedes mismos, tomar esta responsabilidad de perseverar en la fe. Así pues, antes de renovar las promesas del bautismo, se les entrega ahora esta vela. En el bautismo la sostuvieron sus padres y padrinos, y ahora son ustedes los que mantienen esta vela. Y conviene que antes de hacer este rito de la confirmación, puedan ustedes renunciar a todo aquello que les aparta del amor de Dios y profesar su fe en Dios uno y trino. Por eso les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que hoy les va a ser comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de Pentecostés los apóstoles recibieron una presencia muy especial del Espíritu Santo. Los obispos, como en este caso ahora, que son sucesores de los apóstoles, transmiten desde entonces el Espíritu Santo como un don personal por medio del sacramento de la confirmación. La imposición de manos que ahora tendrá lugar es uno de los gestos que aparecen habitualmente en la historia de la salvación
ni en la liturgia para indicar la transmisión de un poder o de una fuerza o de unos derechos. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por estos hijos suyos que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos el Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado al momento culminante de la celebración del sacramento de la confirmación. El obispo ungirá a cada uno de los confirmandos con el santo crisma, trazando la señal de la cruz en su frente y diciéndole: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. De esta manera el cristiano ya bautizado queda configurado con Cristo, que fue ungido por el Espíritu Santo para cumplir fielmente su misión y los compromisos que adquirió. Vamos a formarnos así como ya habíamos organizado. Apaguen su vela, por favor. Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus. Mentes tuorum visita. Impresso per la gratia que tu creaste pectora, qui te feris paraclitus altissimitorum Dei, conspicuus in Oh,
Sancte Spiritus, et emite Celitus, lucis tue rarium. Veni, Pater Pauperum, venitator munerum, veni nomen cordium. Consolator optime, lucis hostes anime, dulce refrigerium. In labore requies, in estu temperies, in fletu solatium. O lux beatissima, tue plecordis intima, tuum fidelium. Sine tuo nomine, nihil est in nomine, nihil est in oxium. Alaba quod est sordium, rega quod est aritum, sara quod est faucium, flecte quod est recitum, fabe quod est frigitum, rege quod est debium. Dat vois fidelibus, gente quod fidentibus, sacrum septenarium. La virtutis meritum, sanatutis exitum, da perenne gaudium. Amen. Alleluia. Spiritus Domini, replepit orbem terrarum, alleluia. Et hoc ut continet omnia scientia habet potis. Alleluia, alleluia, alleluia. Exurgat Deus, et dissipentur inimici eius, et fugiam qui oderunt eum, a facieius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula. Guardamos silenzio, por favor. Amen. Spiritus Domini, repepit orbem terrarum, alleluia. Et hoc ut continet omnia scientia lam, habet vocis, alleluia, alleluia, alleluia. Ah.
él. Aleluya. En mi Spiritum tuum et creatu et renovabis faciem Thank you.